En este segundo domingo del tiempo ordinario, el Señor ya da inicio con el bautismo su predicación. Lo hemos estado escuchando en la semana y ahora en este segundo domingo se va a manifestar en uno de sus signos. Juan lo manifiesta en 7 signos. Hoy comenzaremos con el primer signo en las bodas de Caná. Este signo, el de transformar el agua en vino, nos está hablando de un acontecimiento del cual el propio Hijo de Dios va a realizar en su propia vida. Esa agua del bautismo de la cual Él hace 8 días celebrábamos, de la cual el Espíritu Santo lo colmó de tantas complacencias, llenó esa vasija de barro de este hombre y la llenó del Espíritu Santo e inicia su predicación. Este acontecimiento, el primer signo, entonces, es el mayor que nos va a decir para dónde va a la providencia de Dios, va a manifestar en el Hijo de Dios todo su poder. Ese reino de Dios, ¿cómo lo va a realizar? Transformando entonces el agua en vino. Todo el Antiguo Testamento nos habla de un acontecimiento de una boda. Vemos en el Génesis cómo el Señor desde el origen, al hacer la humanidad, hace al hombre y a la mujer. Hombre y mujer los creó. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, diría el texto, para formar también una familia. En el origen así está. Por lo tanto, esa gracia de Dios, que en el origen le fueron dados todos los dones, no había nada que la pudiera quebrantar a esas vasijas de barro, porque vivían en el paraíso, dialogaban tú, de tú a tú, el hombre, la mujer con Dios Todopoderoso, y el único que podía quebrantar esa unidad, esa comunión, es el pecado. El Señor, aún viendo la humanidad que se desquebrajaba, diría el profeta Isaías en la lectura que acabamos de escuchar: a ti ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. Es decir, esa tierra abandonada y desolada es eso que perdieron en el origen, y que entonces ahora el Padre, que quiere a su amada esposa figurada en ese pueblo nuevo, en ese resto fiel, en la comunidad de Israel, en la Jerusalén de aquí de la tierra, quiere el amado esposo continuar la alianza, la entrega, buscando a esta amada esposa que vive de la desolación, que vive abandonada. Y el esposo no quita el dedo del renglón para seguirla amando, a pesar de que la amada iglesia, bueno, como antiguamente el pueblo de Israel, se dejó guiar en el mundo por tantas cosas, en la mentira, en la injusticia, que otros reyes la gobernaran, que el mundo gobernara a este pueblo. Se dejaron entonces guiar por otros ídolos, por los intereses humanos. Y ahora el Señor quiere la fidelidad. El Señor quiere que esta alianza, quebrantada en un momento por el pecado, el Señor busca a la mujer en ese resto fiel. ¿Cómo será esto posible? El Evangelio nos narra entonces este acontecimiento en plenitud. Ahora la esposa, dice el profeta Isaías, será como corona de gloria en la mano del Señor.
y diadema real en la palma de su mano. Por lo tanto, la iglesia, la que se figura ahora el profeta Isaías, la futura esposa, va a ser enjollada, va a ser engalanada en la presencia de Dios, una corona y una diadema real, que viene solamente de Dios. ¿Cómo nos va a engalanar? Lo dice el Evangelio. El Señor nos habla de un transformar el agua en vino. Nos habla entonces de la cruz, de la entrega en la cruz. Esa es la corona, esa es la diadema real con que el Señor nos va a engalanar a toda su nueva y santa iglesia. Y nosotros vamos a seguir también su ejemplo. Vamos a tomar nuestra cruz y también vamos a convertir estos barros llenados hasta el borde de las aguas del bautismo para transformarlos en verdaderos y auténticos hijos de Dios, derramando nuestra sangre también, como la de Cristo, a nuestros hermanos. Hoy es indispensable que sigamos dando y sigamos siendo don y regalo para los demás. Hoy estamos tan acomodados que el sacrificio no es para nosotros como una meta, o bueno, para algunos será como un consuelo, como un estar bien entre nosotros. Hay quienes quieren seguir acomodados, pero el Señor nos pide que en este primer signo, el sacrificio, la entrega, el amor, es decir, como la unión esponsal entre el esposo y la esposa, uno al otro, van a hacer un regalo mutuamente. Yo voy a dar la vida por ella, ella va a dar la vida por su amado esposo. Esta es la unión esponsal. Estas son las bodas del Cordero que celebramos en la Eucaristía. Transformar el pan, transformar el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, es la unión esponsal del todos que formamos la iglesia y comemos de este mismo pan y saboreamos entonces de los gozos de las bodas eternas aquí en la tierra. Muchos quizás quieren vivir sin este gozo celestial, sin la reconciliación, no se quieren venir a confesar, no quieren la unión esponsal. Pues a veces ese signo tan antiguo, el pueblo de Israel lo manifestaba, se negaba, rechazaba que el rey de Israel, es decir, ese Dios todopoderoso, los guiara y los gobernara. Se dejaban mejor convencer por los reyes de este mundo, por los criterios de este mundo, y se daban entonces a las pasiones de las mismas. Hoy puede ocurrir lo mismo. Quizás no quiero la unión esponsal del amado esposo, que es mi vida, y no quiero entregársela, menos lo haré con el hermano que tengo a un lado. Creo que tendremos que pensar entonces, ¿qué ha hecho el Señor en mí? ¿Qué ha hecho ese Señor como esposo para dar la vida por mí? Pues te ha dado todos los dones, dice la segunda lectura. Porque el Señor nos ha llenado a todos esa vasija con los dones del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, los frutos se notan en las obras de caridad que tengamos unos con otros. Si el Señor nos ha dado en tanta dignidad estos dones en el Espíritu Santo, pongámoslos en práctica, hermanos. Tenemos entonces una labor muy grande por querer ser enjollados y engalanados por ese Jesús solamente en el amor y la entrega unos con otros. Que nuestro bautismo no quede solamente como una posición social. Que nuestro ser de cristiano solamente sea de pura mera palabra, sino con obras, con hechos, con acontecimientos. Y que también sea para nosotros un signo real de ese Jesús en mi vida,
Entonces los discípulos creyeron en él. Cuando manifestó esa transformación del agua en vino, creyeron en ese Jesús, porque el vino que se había terminado, que era la alegría de una fiesta, de una boda, ahora este vino nuevo va a alegrar la vida, los corazones de todos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que unámonos siempre a las bodas del Cordero en la Eucaristía, no lo rechacemos, y hay que venirse entonces a realizar esta comunión en el sacramento de la reconciliación para venir a pedirle perdón por nuestros pecados y así celebrar las bodas eternas aquí el domingo a domingo, pues que aquí manifestemos en nuestra vida. Por último, dice el Salmo, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. ¡Qué hermoso canto vamos a manifestarle al Señor! Cuando yo hago la caridad a mi hermano, si el hermano ha cometido una falta contigo, canta al Señor un canto nuevo, manifiéstale ese canto nuevo. ¿Cuál es? Como ha transformado este vino, este agua en vino, Señor, en mi hermano que se ha equivocado, yo le voy a manifestar caridad y amor. No por sus defectos, no por sus malas acciones, no por sus errores, lo voy a rechazar, sino que los dones que Dios me ha dado en el Espíritu Santo, los voy a poder transformar en don caridad, en amor hacia mi hermano que se equivoca. Si yo los tengo, si yo, que soy miembro de esta iglesia, también me equivoco, también cometo errores, pecados, también tengo que seguir manifestando en esos pequeños errores o grandes pecados que puede realizarse la obra en mí. Así es lo que ha manifestado hoy en este segundo domingo el Señor. Vamos a pedirle a María Santísima que nos enseñe ella cómo encontrar los verdaderos signos de Dios en nuestra vida. Así como ella nos lo dice, hagan lo que Él les diga y digamos que así sea.